chingando? ¿Quién me echa la mano? ¡Sí, me está disparando! ¡Te estoy hablando, Canelo! ¡A las llantas! ¡Esas fueron las órdenes del patrón! ¡Párate, Canelo! ¡Párate! ¡Bájame! ¡Cállate, Jimena! Mientras estés conmigo, no nos va a pasar nada. Pero si te bajo, me carga la chingada. Sí, bueno. Sí, jefe. Sí, la tendremos sana y salva. ¿Cómo serán pendejos? ¡Atívenle, cabrones! Ya ese cabrón del Canelo se lo va a llevar la chingada, eso se lo aseguro. Sí, hasta luego. ¿Qué sapo? ¿Qué dice don Simón? Bien claro me lo repitió. Quiere a su hermana sana y salva. Y a ese cabrón del Canelo lo quiere vivo o muerto. Sonó el radio. Es el Canelo, que al parecer está en problemas. ¿Cómo de que está en problemas? ¿Qué más te dijo? Solamente eso, que al parecer hay varios carros persiguiéndolo y necesita ayuda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Esa pregunta ni se hace. Vamos a ayudarlo. Ve, cámbiate y avísale a los plebes. Salimos de volada. ¡Ajustes en las pecheronas! Y ahorita vamos a partirle a la madre a esos cabrones. ¡Pásame la vía, patón! ¡Ese pinche Canelo no se nos va a pelar! ¿Por qué nos persiguen? ¿Quiénes son ellos? Son los güeyes de tu hermano. ¿De mi hermano? Entonces detente. Igual y nos están confundiendo. No nos están confundiendo, me quieren a mí. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? Ok, te voy a decir cómo está el pedo. La cosa está así. Aunque no saben nada, hijos de la chingada. Ahora sí me van a decir. ¿Quién chingados mató al sobrino del patrón y a mi madrecita, cabrones? ¿Quién?
No te pases de lanza, Canelo. Nosotros no sabemos nada, güey. La neta. Es más, el patrón se va a enojar, güey. Cuando sepa lo que estás haciendo con nosotros, cabrón. No te preocupes por lo que diga el patrón, cabrón. Preocúpate por ti. Por ti. ¿Y tú? ¿Tampoco sabes nada? ¿Eh? Nada, cabrón. No sabemos nada, cabrón. ¿Quieres que te refresque la memoria? No sabemos nada. ¿Eso quieres? ¿Eh? No, cabrón, no sabemos nada. A ver, pásame las tijeras. ¿Qué es esto? No, cabrón, qué chido vas a hacer, cabrón. ¿Sabes para qué? No. Para que te acuerdes de quién fue. No, cabrón. No. Ayúdame. No, no, nada, cabrón. Saca la lengua, cabrón. Cabrón. No, cabrón. Ayúdame. Ayúdame. Ábrela. Ábrela. Y ahora sigues tú, cabrón. Espérate, Canelo, ¿qué vas a hacer, güey? Fue don Simón. Él nos mandó matar a Rogelio y a tu jefecita, güey. La neta, güey, te lo juro. Digas pendejadas. Esa es la verdad, cabrón. Esa es la verdad. ¿No quieren hablar? Por esto, güey. Esa es la verdad. Les voy a conceder un deseo, cabrones. Que no hablen, ni respiren nunca. ¿Qué vas a hacer, güey? ¡No! Se les cumplió su deseo, perros. Ya no volverán a hablar. Esos cabrones que maté ese día, los maté por órdenes de tu hermano. Porque ellos fueron los que asesinaron a Rogelio y a mi madrecita. Ellos fueron los que me dijeron que tu hermano fue el que ordenó sus muertes. ¿Qué? ¿Estás loco? Mi hermano jamás haría eso. Sí, yo también pensaba lo mismo. Pero mira, qué lejos estaba yo de pensar que me decían la verdad. Hola, compadre. Hola, Julieta. ¿Y mi compadre? Pues ya sabes que no está. De hecho, vengo a buscarte a ti. ¿Por qué no aprovechamos que estamos solos? Claro. Pero la verdad es que ya no quiero estar más contento de Javier ni de los demás. Pero no nos queda de otra. Tú sabes muy bien que el de la lana es él. Es mi socio. Tenemos que ganar terreno antes de chingárnoslo. Y hay que saber hacer bien las cosas. Pues, ¿y qué estás esperando? ¿O qué? ¿Acaso no quisieras tenerme todos los días? De que quiero, quiero, mija. Pero tú sabes bien que no te tiene en el testamento. Al que tienes a su sobrino Rogelio. Ya que matemos a Rogelio, yo miro cómo me chingo las cosas. ¿Y qué estás esperando? Primero te chingas a Rogelio y después te quiebras a mi marido y listo. Eso vamos a hacer. Tú déjamelo a mí. Pero te estás tardando. Porque Javier cada vez está más alejado de mí. Capaz y después me cambie por otra. Y así ya ni cómo cobrar la herencia. Va a pasar más pronto de lo que crees. Qué bueno que te encontré, Rogelio. ¡Hijos de su pinche madre! Rogelio. Oye. Sabía que algo había entre ustedes. Déjame explicarte, cabrón. ¿Explicarme qué, cabrón? ¿Cómo le pueden estar haciendo esto a mi tío Javier? No, espera. No es lo que tú piensas. Déjame explicarte las cosas. Se están pasando de lanza los dos. Pero mi tío va a saber de esto. ¿Cuál va a saber esto? Déjate de pendejadas, cabrón. Tú no vas a decir nada. Pues apenas que me mates, cabrón. Porque de que le voy a decir, le voy a decir. Para que te mande a la chingada junto con esa puta. Mira, pendejo. Bájale de huevos. ¿Y qué me vas a hacer, cabrón? Tú a mí me la pelas. Mira, morrito. Más te vale que no me tientes. ¿Y usted qué, vieja chismosa? ¿Qué hace ahí? Encontré a Rogelio en el camino y me dio un raite para venir a buscar a mi hijo. ¡Píquele la chingada! Vámonos, doña Elena. Dejemos que estos dos se sigan revolcando.
¿Qué vamos a hacer? Déjame ver. Si este cabrón habla, nos carga la chingada a los dos. ¡Rogelio! ¡Rogelio! Rogelio, dame tu celular, cabrón. No te doy ni madres. Téselo, joven, por favor. Aviéntele el celular, por favor. Téselo. Dame tu celular. Te mueres, cabrón. Téselo, joven. Ten el pinche celular. A ver qué haces con él. Vámonos, joven. Vámonos. Se nos va a armar, Simón. ¿Cuál se nos va a armar? Las cosas tienen que pasar antes de lo esperado. Recio, miraron salir a Rogelio. Síganlo y mátenlo. Joven Rogelio, si quiere marcar a su tío, márquele. No, doña. No me sé el número de memoria. Pero márquele a su hijo el Canelo. Porque no sabemos lo que vaya a pasar ahorita. Bueno. Hijo, ¿dónde estás? ¡Joven! ¡Agáchese, doña! ¡No! ¡Nos quiere matar! ¡Oríllate! ¡Chíngalo ya, cabrón! ¡Oríllate! ¡Oríllate! ¡Párate ahí! ¡Párate! ¡Párate! ¡Oríllate, cabrón! ¡Oríllate! ¡Oríllate! ¡Párate! ¡Por favor! ¡Dale! ¡No! Esta está bien muerta. A ver, checa aquel cabrón. También está bien muerto. Márcale al patrón. Dile que su encargo está cumplido. Deja marcarle. Jefe, misión cumplida. Ya la encargo, ya se terminó. Muy bien, cabrones. Acaban de entrar a trabajar y miren, resultaron mejor de lo que esperaba. Así es. Los miro en la casa. Ok, vamos para el rancho. Bueno. Todo listo, mi amor. Muy bien, pero ¿estás seguro que estos güeyes no van a abrir la boca después? ¿De qué van a querer abrirla? La van a querer abrir. Acabas de mandar matar al sobrino de mi marido y es muy peligroso que queden testigos. Obvio, los vamos a matar. Mañana mismo lo hacemos. Muy bien, porque después no quiero sorpresitas. Pero ¿y cuál va a ser el plan? Qué preguntona eres, mujer. Ya lo verás, ya lo verás. Parece que los hemos dejado atrás. ¡Bájame, por favor! No puedo creerlo. Mi hermano sería incapaz de hacer eso. Y falta lo más bueno, Jimena. ¿Quieres que te cuente, sí o no? Quiero saber por qué te persiguen. Oh, no. ¡Canelo! Hijos de la chingada, qué susto me metieron. Párate, Canelo. Si en verdad es gente de mi hermano, yo los puedo convencer. Y no te hace nada. Cállate, Jimena. ¿Quieres que te cuente sí o no? Dime, pues, porque aún no entiendo por qué te persiguen. Bueno, ya te conté cómo estuvo la muerte de Rogelio y de mi madre. Y la verdad, estuvo muy cabrón. Al principio, sospechamos de los contras. Pero porque así me lo hizo ver tu hermano. Sí, ¿qué pasó, Simón? ¿Cómo estás? Canelo, te tengo pésimas noticias. ¿Qué pasó, cabrón? Pero tienes que ser fuerte. No mames, cabrón, ¿qué pasó?
Se chingaron a Rogelio, el sobrino de Javier. ¿Qué? Y de paso mataron a tu mamá. ¿Mi madre? Tienes que ser fuerte. Sé perfectamente cómo te sientes. Yo me siento igual. No, Simón, no puede ser. ¿Quién fue, cabrón? Dime. Lo que pasa es que Rogelio le dio raite y en el camino lo interceptaron los contras. Y pues, los mataron a los dos. Tienes que ayudarme a encontrar a esos culeros, Simón. Ya sé quiénes fueron. Y quiero que les metas una chinga. Ya los mandé levantar. En cuanto los tenga en mi poder, yo te aviso. Ay, Javier, en serio, no puedo creer lo que nos está pasando. Lo siento mucho. Me siento de la chingada. Tú sabes que mi sobrino era como un hijo para mí. Esto no se va a quedar así. Sí, lo sé. Ya le había agarrado mucho cariño a tu sobrino. Me siento muy mal. No te preocupes, mujer. Voy a agarrar a los que hicieron esto y me lo van a pagar muy caro. ¿Y ahora qué vas a hacer? En el testamento lo tienes a él como heredero universal. ¿Cómo se te ocurre hablar del testamento ahorita? Acabamos de enterrar a mi sobrino. Él era como un hijo para mí, tú pensando en el pinche dinero. Estás cabrona. No, viejo, espera. No quise decir eso. Bueno, Canelo, ya están en la bodega los hombres que mataron a tu mamá y a Rogelio. Ve y chíngatelos. Ahí estamos en contacto. Con que no saben nada, hijos de la chingada. Don Javier quiere un chingo a su sobrino. Empezamos a sospechar de otras personas. Las cosas empezaron a ponerse mal en los negocios. Querían chingarse a todos los aliados de Don Javier. A Román. ¿Lo conoces? Sí, sí lo conozco. Pues él me dijo que sospechaba de tu hermano. Porque hace unos días... La cita de hoy es muy importante, pues vendrá uno de nuestros mejores clientes. Los mejores, Román. El punto de entrega será al sur de la ciudad, donde ya les había comentado antes. Será muy sencillo. Nosotros solamente dejaremos la mercancía y ellos se encargarán de sacarla. Recuerden que son varios millones de dólares los que se manejan. No debe de haber ningún error. Así es. Es muchísima mercancía. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que pase desapercibido? Muy sencillo. La llevaremos en costales de harina. Ya estamos trabajando en ello para que salga desapercibida. De todas maneras, ellos ya saben que estamos apalabrados con la aduana. Lo que pintas, Román, está muy bien. Sabes que eres mi brazo derecho y que tengo mucha confianza en ti. Pero últimamente me has fallado en algunos embarques y hemos perdido bastante dinero. Tienes razón, Javier. Pero mira, algo raro está pasando aquí. Y no creo que Román sea el culpable. Mira, se supone que en esta mesa habemos pura gente de confianza. Si se llegara a filtrar alguna información de esta reunión, quiere decir que la rata está entre nosotros. Yo espero que no sea así. Porque si lo es, yo personalmente me encargaré de ajustar cuentas con él. No sean pesimistas, hombre. Todo va a salir bien. Para mañana, vamos a estar celebrando esta hora con la bandona, mi compa. Bueno, pues eso es todo, señores. Hay que echarle ganas. Vámonos a trabajar. Román, Román, conteste, conteste, conteste. Aquí Román, Román, conteste, conteste. Adelante, 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 compa Román, adelante.
Adelante, plebe, adelante, adelante. Viejón, solo para avisarle que el paquete ya salió de la ciudad. Todo sin novedad, ya se la sabe. Esa carga va a llegar a su destino sin ningún problema. 10-4, gracias por el informe. Cualquier novedad, manténgame informado. Cierro, cierro, cierro. Bueno, pues ya escucharon, señores. La mercancía ya salió de la ciudad sin ningún problema, así que pueden estar tranquilos. Chingón, mi compa. En ese caso, aquí está la segunda parte del pago. Oiga, ¿no lo va a contar? ¿Qué pasó, Miguel? Ustedes son nuestros mejores clientes y no hay necesidad de contarlo. Apreciamos eso, Román. Como siempre, ha sido un placer trabajar con ustedes y espero que las ganancias de su inversión sean productivas. Claro que sí, Román. Por algo estamos aquí. Bueno, señores, pues si no hay nada más que decir, es mejor que nos vayamos a este lugar. Irma tiene razón. Lo mejor es que nos vayamos a celebrar. A Javier le dará mucho gusto de que este trato ya se cerró y salió todo muy bien. Muy bien dicho, plebes. Los señores ya se van y nosotros haremos lo mismo. Suerte, señores. Suerte, compa. ¿Cómo ves, patón? Es todo lo que traían estos güeyes. Pendejos. ¿Qué tal, Javier? Le habla Román. Solo para informarle que tuvimos algunos problemas, pero ya salimos de ellos sin mayores complicaciones. Sí, tenemos el dinero y los clientes tienen su mercancía. En estos momentos ya deben de estar muy lejos de la ciudad. Más tarde me reporto con usted, viejón. Ya dijo. ¿Qué tal, Canelo? Aquí te habla Román. Mira, ahora sí voy a necesitar que me hagas un paro, carajo. Parece ser que alguien nos está poniendo dedo. Para mí que es el güey de Raimundo. Ya ves que es el último que se unió a nosotros. Quiero que me lo lleves a la bodega lo antes posible. Ya sacó boleto este güey. Ahí te veo al rato. Patón. Mueve la camioneta y mueve estos cuerpos.
Yo voy por la jana. Ay, cabrones. ¿Quién los manda a andar de mitoteros? Viejitas. ¡Adelante! ¿Qué rollo, Camilo? ¿Qué pasó, Román? Pues aquí, mira. Tu encargo. Tal y como lo pediste. Ya veo. Si saben por qué se van a morir, cabrones. No, calmado, hermano. Calmado, nosotros no fuimos. No, señor. No fuimos nosotros, hombre. Calmado. No, señor, yo no fui. Ahí les encargo, Clés. Dale, Román. Cuídate. Calmado, José. Tocó el trabajo sucio. Él habla a los plebes. Ellos se echan a la basura. ¿Dijiste, Canelo? Bravo. ¿Otra vez en el Face? No, mi amor. De hecho, estoy viendo unos zapatos que, desde que los vi, me gustaron. ¿Zapatos? ¿Segura que son los zapatos? Claro. ¿Sabes qué, mi amor? Ahora con la muerte de mi sobrino y todo lo que está pasando, siento que me he portado muy egoísta contigo y me gustaría pedirte perdón. ¿De qué hablas? Pues sabes que no te tengo incluida en mi testamento y todo el tiempo he pensado que me engañas y eso no lo he podido soportar. Ay, mi amor, ¿cómo puedes decir eso? Tantos años que hemos estado juntos. Bueno, yo sé que no he podido darte hijos y lo único que sí puedo darte es mi fidelidad y todo mi amor. ¿De veras, mi amor? Claro, mi amor. ¿Me lo juras? Sí. Mañana mismo vamos a ir al notario a cambiar el testamento. No me gustaría que el día de mañana me llegara a pasar algo y me llegara a faltar. No, mi amor, no vuelvas a decir eso. Obviamente no va a pasar nada. Si te pasa algo, yo me muero. Por favor, no lo vuelvas a decir. Siempre hay que estar un paso adelante. Las cosas ahorita están muy feas y uno nunca sabe. Y además, lo tengo decidido. Nadie me va a hacer cambiar de parecer. Mañana te dejo todo tu nombre. Muchas gracias, mi amor. Todavía nos falta mucho por vivir y por darte mi amor. Gracias, mi amor. ¿Qué hay que hacer? Ah, traigo un neumático de aquel lado. Bajón ahí, si me lo puede checar, por favor. Hey, ¿qué pasó, Simón? ¿Cómo andas? Oye, te marco por lo siguiente. Mi hermana acaba de salir del internado y me gustaría hacerle una fiestecita. ¿Qué te parece? Para que vengas ahí. Ah, mírala nomás. Qué bien, está bien, está bien. Pues ahí te caigo más ratito, Simón. A platicar con ella. Tú sabes que siempre me has gustado para cuñado y se me hace un buen momento para que quedes en la familia. Ah, chingado. No, no, está bien, mijo, pues qué halago. Muchas gracias por elegirme como cuñado. Oye, a propósito, yo sé bien que tú siempre le has comentado a mi compadre que quieres subir de puesto y pues qué te parece si muevo todo para que quedes como mi mano derecha. No, no, pues la verdad, muchísimas gracias por este apoyo, Simón. Ya sabes que estamos para jalar y lo que diga el viejón, ahí estamos al 100. Pues ya dijo mi compa Canelo. Aquí lo esperamos. Nos vemos mañana. Ya está, cuñado. Ahí me saluda su hermanita. Cuídese. Entonces, ¿ya no voy a ser su mano derecha, jefe, o qué? ¿A poco no parezco actor? Claro, pues tiene todo el perfil, la estatura, tiene todo. Es el barbero, cabrón. Este güey fue más fácil de vergar que un niño. Pero entonces, ¿de qué nos sirve? Si nos cachan la movida, va a ir a abrir la boca con don Javier. Eso no me va a pasar a mí. Este güey se tragó todo el cuentito de que va a subir de puesto y que va a estar en la familia. Vamos a hacer que este cabrón mate a mi compadre. Una vez que lo haga, nos lo chingamos a él también.
Muerto el perro, se acabó la rabia. No, pues eso sí. Vámonos. Ay, amor, es una lástima que no puedas ir a la fiesta de Jimena. ¿No vas por lo de Rogelio? Mira, mujer, en nuestra familia no existe luto. Eso lo sabemos todos. Además, no es por eso. Tengo una mercancía que voy a mandar a Estados Unidos y tengo que ir a checarla personalmente. Pero tú ve, diviértete. Me saludas a Jimena, dile que mañana la miro. Claro, de tu parte. Entrega en un taller mecánico. La mercancía no me importa. Ahí va a estar Javier. Quiero que lo mates. Dalo por hecho. No me falles, cabrón. Mátalo. Alegres, bien, compa. La gente no se muere, solo se nos adelanta. No hay por qué estar tristes. Hay que festejarlos aunque no estén entre nosotros. Sí, es mi compa. Eso es lo que intento. Recordar los bonitos momentos que viví al lado de mi madre. Él tiene muchos amigos. El que quiera, bienvenido. Visteando ahí en la presa. Escuchando los corridos. Así. Mire, viene mi hermana Jimena. Y aquí termina el corrido. Chula se puso la camisa. Nada más. Qué chulada. Hola, Camilo. Hola, ¿cómo estás? Mira nada más, qué guapa. Qué chulada. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Hace cuánto tiempo que era una niña, mi compa? Mira nada más. Cabrones. Ella es mi hermana Jimena. Quiero que la cuiden como si fuera oro. Si algo le pasa, no se la van a acabar. Sí, señor. Ay, hermano, yo me sé cuidar sola. Pero te agradezco tus intenciones, ¿eh? Esta canija que no cambia. Igualita de canija que usted, mi compa. Igualita, ¿eh? Que se avienten otra novelita. ¿Otra? A ver, plebes, arránquense con otra. Ya llegó el buche manguera, empezando a manguerear. Con su bolsita cruzada y un 20 pa' pantallar. Una bocanas a media, listo para hablar de más. Andando en carro prestado, le gusta vestirse bien. En todos los sobre ruedas, siempre lo han de torcer. Apalabrando morritas y se las verbia muy bien. Que es pariente de mañosos y mueve gran cantidad. Con su acento sinaloense piensa que la va a pegar. Al contrario del gobierno y se siente Superman y puro corazón orteña viejo. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo? Madre, qué rica te ves, mamacita. Hola, Jimena, ¿cómo has estado? Qué bonito te ves. ¿Cómo has crecido? Gracias. Tú te ves hermosa, qué largo cabello y me encantaron tus zapatillas. ¿No ves cómo le sacas la baba a todos estos cabrones? Chacal, tráele un trago por favor a la señora. Y yo quiero un whisky.
pariente de mañosos y mueve gran cantidad. Con su acento sinaloense piensa que la va a pegar, que es contrario del gobierno. Y se siente Superman. ¿Qué onda, compa Canelo? ¿Échese una rolita para que enamore el hermano o qué? A pegarle, viejo, ya dijo. Claro que sí. A ver, plebes. Más que una diosa. Tanta belleza, no puedo creer. La naturaleza contigo se sacó un 10. No necesitas un cuerpo perfecto, ni tener sonrisa de mis universo, porque eres linda por dentro y por fuera. Mi octava maravilla de pies a cabeza. A veces complicada y a veces sencilla, no te cambio nada, así me fascinas. Si hasta parece que te mandé a hacer, cambiaste mi suerte cuando te encontré. Y no me alcanzan los dedos para enumerar los miles de besos que te quiero dar. Porque abrazado a tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero de aquí hasta la luna. Porque de tu mano toco las estrellas y me siento el humano más afortunado que hay sobre la tierra. Porque me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina. Te amaré por siempre sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa. Porque abrazado a tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero de aquí hasta la luna. Porque de tu mano toco las estrellas y me siento el humano más afortunado que hay sobre la tierra. Porque me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina. Te amaré por siempre sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa. Ay, me encantó, canta súper hermoso.
A ver cuándo me cantas, ¿eh? Gracias, cualquier ratito, mija, cuando gustes. Pero solo. Claro. Pues así es, Simón. ¿Cómo la ves? Déjate chingaderas. Como que ya no quieres andar conmigo. Cálmate, cálmate. Mira, no eres tú. Soy yo. No, pero aquí no podemos platicar. Si quieres, vamos adentro. Allá te espero. No eres tú, soy yo. Que no pare la fiesta, cabrones. Hasta que el cuerpo aguante. ¿Y a poco sí estuviste tanto tiempo en el internado, Jimena? Sí, estuve un montón de tiempo. Ahí encerrada, ¿eh? No nos dejaban ni salir. Pero obvio me daban mis escapadas. Y de hombres, ni hablar. Bueno, pero lo bueno es que ya estás aquí afuera. Y de hombres, ni te preocupes, te van a sobrar. Pues aquí yo no he visto mucho, ¿eh? Bueno, tú cantas muy bonito. Bueno, pues muchas gracias, porque yo ya me apunté. Salud. Salud. Por eso me voy, no me importa dañarte, mira. Ey, no te andes apuntando, cabroncito. Te va a pegar tu vieja. ¿Vieja? ¿Cuál vieja? Que apenas ando en busca de la buena. No me quieras verbiar nomás porque ando borracha, Salud. Salud. Está todo perfecto. La mercancía está en los troques. Ya mis hombres se encargaron de tener toda la vigilancia y todo resguardado bien. Por eso me gusta trabajar con usted, mi compa Javier. Porque se encarga de todos los detalles. Ah, y a propósito, ¿ya contó el dinero? Sí, señor. Está todo perfecto. ¿Qué, Jimenita? ¿Nos vamos a un lugar más privado o qué? Ey, no te quieras aprovechar. No, no, claro que no. Mira, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. ¿A cuál? Al 5 letras. Ay, Canelo. Ey, no pienses mal. Mira, estamos hablando de tacos. Son 5 letras, o sea, tacos. ¿Ya me entendiste? Unos vamos tacos a los buenos. Tacos. Claro. Ay, sí. Ok. Si quieres, vete subiendo al carro en lo que yo voy al baño. ¿A cuál? Pues, ¿cuál más? El que me regaló el patrón Javier, el Camaro azul. Ah, bueno, perfecto. Ok, ahorita regreso. Nomás te lavas las manos, cochino, ¿eh? Bueno, pues. No me salgas con chingaderas a estas alturas, Julieta. ¿O qué? ¿Quieres que le diga a mi compadre que me estás tirando el rollo? Tú no me salgas con babosadas. Tú y yo cogimos, o lo que hayamos tenido, pero se acabó. Él ya me puso en el testamento. Pero tú vas a ser el lamehuevos de mi marido. Tuviste mucho tiempo y no hiciste nada. Yo tampoco te voy a estar esperando toda la vida. Ah, no. ¿Y te piensas quedar con el pinche paquete tú sola? Por eso le hicimos eso a Rogelio y a la pinche vieja. ¿Quieres que te pase lo mismo? Bueno, ¿qué? Son unos pendejos. Lo tenían en charola de plata. ¿Están seguros que se fue muy mal herido? Pues más les vale que se muera el cabrón, porque si no, el velorio va a ser en sus casas, pendejos.
¿Qué pasó? Se los puse en charola de plata. Y aún así los idiotas no lo mataron. Pero dicen que se fue muy mal herido. Pues qué bueno. Me hicieron un gran favor. Porque exactamente hoy hicimos el cambio de testamento. Ojalá y no llegue vivo a ningún lugar. Hijos de la chingada. Pero me la van a pagar. Julietita. Más te vale que cooperes. O le vas a ir a hacer compañía a Rogelio. ¿Qué fue eso? No sé, vamos a ver. ¿Y mi trago? Tranquila, ahorita te compro algo en la calle. Entró a la casa, cabrones. No sé, señor. ¿Y tú, gato? ¿No viste nada? En lo absoluto. Yo no he mirado nada. ¿Y tú, chacal? ¿No vieron nada o qué, cabrones? Yo estaba atendiendo la parrilla y no me fijé. ¿Y Jimena? ¿Y el Canelo? No los veo. ¿Dónde está el Canelo? Se acaba de ir en el Camaro con Jimena. Mi hermana. ¡Síganlo, cabrones! ¡No los dejen que se vayan! Oye, señor, ¿pero su hermana va en el Camaro? ¡No me importan los métodos! ¡Tírenle las llantas! ¡Cuando se paren! ¡Lo quiero vivo o muerto! ¿Qué dicen ustedes que le pase algo a mi hermana? Muy bien, señor. ¡Pero pélenle, cabrones! Ser. ¿Quién crees que haya escuchado? ¿Jimena o el Canelo? Fue el Canelo, mujer. Con su pinche madre. Jimena no tiene esa pinche costumbre de andar escuchando detrás de la puerta. Sí. Si ese cabrón escuchó que matamos a su mamá, va a correr con el compadre y nos va a chingar a los dos. Pero no te preocupes. A mi marido lo balacearon. Y de esta, no sale vivo. Pues sí. Así es la cosa en esta vida. Lo que te estorbe, patéalo. Lo que no puedas quitar, solamente písalo. A ese cabrón me lo voy a chingar, te lo prometo. Y esa es la razón por la que me siguen. En verdad no lo puedo creer, Canelo. Todo eso que me dices, ¿qué se me hace que todo es una vil mentira tuya para que se jodan a mi hermano? Claro, como no te han subido a ti el puesto, quieres que se lo chingan a él. No seas cabrón. Estás loca. Si no me quieres creer, es tu bronca. Pero de que me la voy a cobrar, te juro que me la voy a cobrar. A ver, si es cierto, ¿por qué no le has marcado a Javier? Ya le estuve marcando, pero no me contesta. Me manda al buzón. Él tenía que ir a entregar una merca con unos clientes. Y lo balacearon. No sé si aún esté con vida. ¿Y por qué no te has salido de la ciudad? Si es verdad lo que dices, estarías más seguro afuera. ¿Cómo se nota que no sabes? Todas las salidas de la ciudad ya están cerradas por gente de tu hermano. Se ha hecho de muchos aliados. Se quiere quedar con todo el cabrón. Valiendo madre. Nos estamos quedando sin gota. Estos cabrones que no se reportan. ¿Qué tan difícil puede ser pararlos? Mira, ese carro, mi marido se lo regaló a Canelo. No sé mucho de carros, pero lo que sí sé, que le hizo algunos ajustes. Así que creo no va a ser muy fácil agarrarlos. Está bien, Canelo. Tenemos que darle aviso a Javier. Aunque Simón sea mi hermano, está mal todo lo que ha hecho. ¿Cuánto le ponemos, joven? Tanque lleno, por favor.
Simón. Sí, sí, estoy bien. ¿Y dónde está ese cabrón? Le está poniendo gasolina a su carro. Estamos en el Boulevard Insurgentes. Está muy bien, mira. Quédate con él. En cuanto tengas la primera oportunidad, te bajas del carro. Yo mando por ti hasta donde estés. Este tipo está loco. Dice que mataste a Rogelio y a su mamá. No puedo hablar. ¿Todo bien? Espantada, pero todo bien. Ok. Ya es tardísimo, no sé nada de Javier. Si ese cabrón se entera de lo que hemos hecho, a los dos no chinga Simón. Ya lo sé, ya lo sé. El pendejo del Canelo lo sabe todo. Pero mira, hay que chingárnoslo antes de que dé aviso. Javier trae el teléfono apagado, quiere decir que no se ha enterado. Sí, todo estaba tan bien. Hasta que se te ocurrió invitar al muerto de hambre ese. Tan elegante, rompante y atrevida. ¿Es Javier? ¿Qué hago? Contéstale. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, sí, Julieta. Sí, mija. Nos chingaron. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿En dónde estás? Sí, mataron a mis hombres. A mí me dieron, pero alcancé a huir. Voy para la casa. No te preocupes, mi amor. Voy para allá. Listo. Ya solo falta que este cabrón se muera y todo va a estar bien. ¿Y tú crees que la cosa termina aquí? Entonces, ¿qué propones? Hay que asegurarnos. Pero... Toma esta pistola. No está registrada ni seriada. En pocas palabras, no existe. Ve y mata a ese cabrón. ¿Qué? ¿Estás loco? No, yo no puedo hacer eso. Soy cabrona, pero tengo corazón. No chingues. A estas alturas no me vengas con sentimentalismos. Ve y mata a ese cabrón. Recuerda que tienes parte del negocio. Asegura tu herencia. Está bien, lo haré. Mucho pinche corazón has de tener. Sapo. Ya localizamos al Camaro. Está por el Insurgentes. Cuando mi hermana se baje, chíngatelo, rafaguealo, o hazle como quieras, pero mátenme a ese cabrón. Oye, Canelo, tengo hambre. Ay, no me ves así. No te estoy pidiendo que me lleves a un restaurante ni a tus famosos tacos, ¿eh? Ándale, Canelo. Unas galletitas o unas papitas, ¿sí? Ok, está bien. Déjame ver qué encuentro. ¿Alguna novedad, muchachos? Negativo. No se ve por aquí el Camaro. Abran bien los ojos, porque no tardan en aparecerse por ahí. Y esos carros no salen en la caja de los cereales, cabrones. Si lo miro, yo me reporto. No hace mucho nada por los Insurgentes. No debe andar lejos ese cabrón. Lo malo que por esta zona hay muchas casas de seguridad. Para saber en cuál está el cabrón. No se ve por ningún lado ese cabrón. No es que sea aguafiestas, pero se me hace que ya se nos peló ese cabrón. ¿Y cómo no se nos va a pelar si ese Camaro está bien alterado? El bono, eso es lo que cuenta, no el Camaro. Ese pinche Canelo es bueno para pisarle a la chancla. Está muy patón el cabrón. Me vale madre, alterado o no, lo tenemos que encontrar, cabrón. Dale, dale. Regreso, ¿eh?
Simón, ya me bajé. Ahorita agarro un taxi o algo. ¡Me va a matar, Simón! Una llamada perdida del Canelo. Déjame le marco a ver qué quiere. ¿Qué me faltaba? Pinche Jimena, ahora sí me va a cargar la chingada. Sí, bueno. ¿Qué onda, Canelo? ¿Me marcaste? ¿Qué pasó, Román? Qué bueno que me marcas. Te estaba marcando, pero me manda el buzón. Sí, lo que sucede es que andaba en una área donde no había señal. Pero dime, ¿para qué soy bueno? Sí, güey, ya sé. Le estoy marcando a Javier, pero el culero de Simón le puso un 4. ¿Cómo? No me digas eso, cabrón. ¿Cómo que le pusieron un 4? Yo sabía que algo andaba mal, pero jamás me imaginé que fuera el cabrón de Simón. Mira, síguele marcando a Javier. Si te contesta, márcame de volada. Y si no entra la llamada, márcame al radio que lo traigo prendido. Yo voy a seguir haciendo lo mismo. Sale, nos hablamos, güey. ¿Cómo que un 4? ¿De qué estás hablando? Sí, parece ser que el cabrón de Simón es el traicionero. Jamás me imaginé eso de él. ¿Y qué esperas? Márcale a Javier, tenemos que localizarlo. Sí, tenemos que dar con él. Sí, jefe. No me diga eso. ¿Por dónde dice que andan? Ah, muy bien, muy bien. No se preocupe. Claro, jefe. Hasta luego. Dale para el estadio. Mira qué lista la Jimenita. Bajársele del Camaro al Canelo. Van a andar ahí por el estadio, dale. Ahora sí, donde lo veamos, vamos a remangar al cabrón. Qué ligera se vio para bajarse del carro. Así se le bajará al Canelo. El miedo hace hablar hasta los mudos, que no haga correr a la Jimenita. Y tú, cabrón, fíjate bien lo que hablas. No va a ser que el que bajemos sea a ti, por faltarle respeto a la hermana del patrón. ¿Lo crees? Ya déjense de mamadas. Donde vean el Camaro, lo sigues. Ya sabes. Ahora sí no se me va a escapar ese cabrón del Canelo. Por si las dudas, prepara lanzagranadas, mi gato. De otra. O me chinga o me lo chingo. Sí, porque de quedar pobre a quedar viuda, no, mil veces prefiero quedar viuda. Bueno, ¿qué dicen? Que es mi mala suerte. Estaba esperando, maldita golfa. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué me apuntas? No me digas así, golfa. Ya me enteré de todo lo que estabas planeando. Querías quedarte con todo mi dinero, va. Tú y el maldito de Simón. No, estás loco. No es lo que tú piensas. Me tenían amenazada. Y no sabes todo el sufrimiento que he pasado. No seas mentirosa y cállate. ¡Camínale! Pero... ¡Camínale! Tenían amenazada y no sabes todo el sufrimiento. ¡Camínale, cállate! Bueno. Sí, Canelo. No te contestaba porque no traía batería. Sí, ya lo sé todo. Aquí la tengo, la cabrona. Quiero que vayas a la casa de Roberto. Sí, el notario que conocemos. Quiero que lo traigas inmediatamente. Quiero cambiar el testamento. Ok, date prisa. A mí no me vas a dejar en la ruina, cabrón.
así. Cánsenme, culeros. Estos cabrones. Lo que me faltaba. Llegaron más. Pero bueno, a ver ya cómo nos toca, cabrones. Si me chingan, unos dos, tres me llevo por delante. Van a ver, culeros. ¡Puta madre! Más bueno, pues cuántos chingados son, pues. ¡Acabe con él! ¡Chingue su madre! Ya verán, putos. ¿Qué esperan? ¡Acabe con él! Que salir de aquí. Pero si me voy a pie, estos me chingan. Tengo que subir al Camaro. A mi de lugar. ¿Qué esperas? ¡Súbelo a la camioneta! Aquí te quedas en lo que pienso ver qué voy a hacer contigo. ¡Suéltame, me lastimas! ¡Suéltame! Bueno, sí, Román. Sí, todo está bien, no te preocupes. Ahorita voy a arreglar un asuntito que tengo con esta cabrona. ¿Estás seguro? Esta cabrona que trató de darme un tiro, pero hasta para eso salió pendeja, falló. Está bien, entonces yo voy a ayudar al Canelo. Porque lo vienen persiguiendo y seguro que se lo alcanzan. Hombres. Se chingaron en los míos y los otros me traicionaron. Ese cabrón de Simón ya tenía todo planeado. Está bueno. Yo voy para donde está el Canelo. Sí, sí, no te preocupes. Todo está bien. Está bueno. Ahorita mi médico está por llegar. Yo voy para donde está el Canelo. A darle una manita. Ahí nos vemos. Vamos. ¿Qué te hacía falta conmigo? Tenías todo. Yo te amaba. Aquí te quedas. Y pobre a ti que me haga escándalo. No, mi amor. Mi amor. Amor. Mi amor, por favor, no me dejes aquí. Te lo suplico. Todo lo que te han dicho es mentira. Perro. Mi amor. Ay, estúpido que se pudra. ¿Quién es? El doctor Villarreal. Pásale, doctor. A ver, ¿qué tienes? Te veo muy mal. Te tengo que llevar a un hospital, vamos. No, espérese, doctor.
Nada más quiero que me dé un poco de tiempo. De igual manera, si me llevan a un hospital, allá me pueden matar también. No seas terco. Si te quedas aquí, no vas a sobrevivir. ¡Vamos! No, doctor. Solo quiero aguantar un poquito más de tiempo. Usted hágame caso. Está bien, tú ganas. Pero necesito sacarte la bala y curarte la herida antes de que pierdas más sangre. ¡Vamos! No se preocupe, doctor. Solo son unos rozones. Pero tiene razón. Hay que darle prisa a esto antes de que vaya a haber más balazos. ¿Cómo? No se crea, doctor. Sígame. Ah, es mi vieja. La tengo encerrada en el baño. Ella es la culpable de todo lo que está pasando ahorita. Pues lo hubieras amarrado antes, ¿no? Digo, pero por mí no te preocupes, ya sabes que yo ni oigo, ni veo. Es más, ni memoria tengo. Es más, ni vine. Yo sé, doctor. A ver, vamos a darle esto. Ay, vas a necesitar anestesia. Mejor un huequisito, ¿no? No, yo no tomo cuando trabajo. No, pero para mí, para los nervios, ya ve. Ya no te compusiste, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo está esto. Órale, está. Vamos a poner mejor anestesia. ¿Qué chingados está pasando contigo? ¿Terminaste con lo que tenías que hacer? ¿Lo mataste? Sí, ya lo maté. Pero necesito que vengas. ¿Estás loca o qué? ¿Cómo voy a ir para allá? No te preocupes, no hay nadie. Pero necesito mover el cuerpo, necesito tu ayuda. Necesito que vengas, por favor. Está bien. Ahorita voy. Está bien. Aquí te espero. Muy bien. Muy bien, amorcito. Lo hiciste muy bien. Ahora ese cabrón ya viene para acá. A ver si le resulta fácil que le muerde la mano el que le debe de tragar. No lo puedo creer. ¿En serio? ¿Me vas a matar? Yo soy el que no lo puedo creer. Después de que te saqué la pinche pobreza, te voy a dar lo que te mereces nada más. ¿Qué me vas a hacer? Cállate. Ya no.
bien pilas, plebes. ¡Ey, patón! ¡Aviéntales unos chingazos! Ahorita los arremango. Buena la fiestecita, ¿verdad, plebes? Fiestecita, cabrón. Si no llegas con tu gente, esto se convierte en velorio. Cabrón, me está timbrando el teléfono. ¿Qué es el Javier? A ver qué dice este cabrón. ¿Qué rollo, Javier? Román, ¿cómo van? Sí, nosotros estamos bien. Ya le partimos la madre a esos putos. El Canelo viene aquí conmigo. No, viejo. Se me hace que de esta ya no salgo. No, hombre, no digas eso, hombre, Javier. Tú te vas a poner al 100, ya lo verás. Pues no salgo de esta, viejo. Pero antes que nada, me quiero llevar a Simón entre las patas. El cabrón viene para acá. Piensa que Julieta ya me mató. Pero de todos modos, véngase para la casa. Y si me chinga, pues quiero que ustedes lo maten. No, hombre, no me digas eso. Pero como sea, si no la libro, les voy a dejar la llave de la caja fuerte. Y les dejo el dinero a ti y al Canelo. Ahí se lo reparten. Y ahí le dejan algo a mis plebes. Ya no me digas más. Vamos para tu casa. Aquí vamos en chinga. En un ratito llegamos. Ok. Aquí los espero. ¿Cómo ves, compa Canelo? Pobrecito de Javier. Le pasó todo de la noche a la mañana. Pues sí, pero de todo se aprende. Ya verás. Va a salir de esta el cabrón. Tenemos que irnos directos a la casa de Javier. El cabrón de Simón ya va para allá. Y así como se encuentra de madreado, va a ser bien fácil que se lo chingue. Así que vámonos derechito. ¿No sabes qué? Mejor dale a la casa de Simón. Ahí debe de estar su hermana. Y de algo nos va a servir. No, güey, ya no hay tiempo para eso. Vámonos directamente para su casa. Dale, pues. ¿Cuánto es? 100 pesos. Gracias. Ok. Ana, qué bueno que llegaste. Tenemos muchas cosas que hablar. Pásale. ¿Qué pasó contigo, Jimena? Te estuve marcando, pero no contestabas. ¿Por qué tardaste tanto? Ahorita mismo me vas a explicar qué es lo que está pasando, Simón. ¿Qué está pasando de qué o qué? ¿Por qué tus hombres persiguen al Canelo?
Eso. Porque se pasó de vivo y quiso traicionar mi confianza. ¿Estás seguro de eso? Eso fue, Jimena. Eso fue. ¿Y cómo me explicas de las revolcadas que te diste con Julieta? Y de las traiciones que le hiciste a Javier. Mira, cabrona. Tú no tienes nada que decirme. Revolcadas, por favor. Mucho menos traicionar a Javier. No puedo creer todo lo que has estado haciendo, Simón. Ya te dije que tú no tienes nada que decirme. Vete a tu cuarto. Al rato regreso. No, no puedo permitir que sigas haciendo daño. ¿Qué pasó con el Canelo? ¿Lo mataron? ¿Y a ti qué te importa ese cabrón? Ahorita mismo voy a investigar. Está bien. Mírate cómo estás. No puedes seguir aquí, por favor. Ve a un hospital. Te lo suplico. No creo que te importe eso a ti. No me importa lo que creas. Pero en verdad, tienes que ir a un hospital. Estás sangrando mucho. No sé si mi pinche dinero o el maltrato que te di hicieron que me traicionara Julieta. Eres una perra igual que todas. Pero el pendiente que tengo no es contigo. Es con el perro del Simón. Gracias, Javier. Y en verdad, perdóname por todo lo que te hice. Ahora vete. Y no regreses. Porque si no, no respondo. No te prometo que no regresaré. Pero iré por ayuda. Lo prometo. Chingar al cabrón. No. Déjamelo a mí. No, ni madre. Yo lo voy a matar. Pero... ¡cúbrete! ¡Mueres, perro! A ver, ahora sí. ¿Dónde están tus hombres, cabrón? ¡Sal, cabrón! ¡No que muchos huevos, pues! De esta no la libres, cabrón. Soy un cabrón. Sal, no que muchos huevos. Ahora yo soy el efectivo aquí. ¡Me toca mandar a mí, cabrón! No seas pendejo. Yo confié en ti. Por eso llegaste donde estás. Yo no soy ningún pendejo. Uy, qué miedo, cabrón. Mira cómo estoy temblando. Es coñón, cabrón. Bueno, que mucho pinche poder. Ven por mí, cabrón, si tienes tantos huevos. Mira lo que son las cosas. La suerte me vuelve a sonreír a mí. ¿Qué son las cosas? Quisiera saber qué se siente en los últimos segundos de tu vida. Déjate palabrerías. Y jálale si me vas a matar. Pues empieza a rezar tus últimas oraciones, cabrón. No, Simón, déjanos en paz, Simón. Mira que tenemos aquí, pinche golfa.
dinero, llévatelo. Y nosotros nos vamos. ¿Y de cuándo muy pinche samaritana, cabrona? ¿Qué? ¿Acaso me vas a matar? Ya no me sirves de nada, cabrona. No, por favor. No. Por favor, ni madres. A los dos se nos va a llevar la chingada. No. No. No, ¿qué hiciste, cabrón? Por eso no te salen los negocios, compa. Eres muy sentimental, cabrón. Julieta. Julieta. Todo va a estar bien, mija. No pasa nada. Aguanta. No, mijo. Pero quiero escucharte que me digas. Y me perdona por lo mal agradecida que fui. Aguanta, todo va a estar bien. Di que me perdonas, por favor. Sí, mija. Te perdono. Pero también tú perdóname a mí. Ay, me van a hacer llorar. ¿Y acabaron? ¿No le quieres dar un besito, cabrón, para despedirte de ella? Julieta. ¡Gálale, cabrón! ¡Suelta el arma, cabrón! Nada de eso, bajen el arma o le vuelvo los sesos. ¡Que bajen el arma, cabrones! O no dudaré en matar a este hijo de la chingada. No te vas a salir con la tuya, Simón. ¡Estás acabado! ¿Qué? ¿No te has dado cuenta que ya no tienes gente? Me equivoqué, Román. Ya me salí con la mía. Hace mucho tiempo que tenía planeado todo esto. Tu jueguito se ha acabado, cabrón. Mira, vamos a dejar ir. Te lo prometo. Pero suelta a mi amigo. ¿Tú crees que soy pendejo? ¿Tú crees que a estas alturas voy a querer huir de aquí? Si todo ya es para mí, güey. Ya me gané todo. No quedará rastro de mi huella de ustedes. ¿Sabes qué? Ya me quité a todos. Rogelio. Es más, yo me chingué a tu mamá, cabrón. ¿Tú crees que yo no sé que tú mandaste matar a mi madre? Pero mira, esto lo vas a pagar caro, cabrón. ¡Muérete! ¡No, carnal, espera! ¡Hermana, no! Jimena, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Jimena, respira. Por favor, no te mueras. Por favor, Jimena. ¡Despierta! Canelo, no perdamos más tiempo. Hay que llevarla al hospital. Sí, tienes razón. Sí, plebes. También a Julieta. Me vale madre que me agarre. ¿Ya oíste? ¡Ve por ella! Voy por ella. Jimena, por favor, no te mueras. Despierta. Jimena. Belleza, no puedo creer la naturaleza contigo. Se sacó un 10, no necesitas un cuerpo perfecto ni tener sonrisa de mis universo, porque eres linda. Dentro y por fuera,
mi octava maravilla de pies a cabeza. A veces complicada y a veces sencilla, no te cambio nada, así me fascinas. Si hasta parece que te mandé a hacer, cambiaste mi suerte cuando te encontré. Y no me alcanzan los dedos para enumerar los miles de besos que te quiero dar. Porque abrazado a tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero de aquí hasta la luna, porque de tu mano toco las estrellas y me siento el humano más afortunado que hay sobre la tierra.